De esta manera comenzamos a recorrer toda la zona de boxes del Roberto Mouras de La Plata en un día gris, muy húmedo por cierto, y donde la temperatura comenzaba a levantar muy de a poco. Una neblina espesa e intensa hacía que se demorara todo el espectáculo en el inicio del fin de semana, en este día domingo, en el cual podíamos apreciar los autos del Turismo 4000 argentino. En este caso, comenzábamos viendo el Chevrolet de la familia Pereiró en Suipacha, que comanda, como siempre, el marplatense Antonio "El Tony" Bartucci, el piloto de frigorífico Mar del Plata, frigorífico Gorina. También veíamos el auto de Manuel Pérez Bravo, el Tiki, el subcampeón. Veíamos sus autos pertenecientes a Nereo Quejeiro, a Ayrton Miserda. También estaban el auto de Germán Pietranera, el campeón de la especialidad, el de Javier Funzia, el mercedino, el de Guindani, el de González, Subía, Baba, Briasco y Cobati. Eran las 13 máquinas que se daban cita para esta nueva presentación del Turismo 4000 argentino, acompañando al TC Pista Mouras, al TC Mouras y también al TC Pickup. Por eso vamos también ahora mostrándote a los protagonistas en la zona de boxes, como siempre, a los distintos equipos del TC Mouras y del TC Pista Mouras. El más rápido en clasifica, mientras te mostramos los autos, te contamos que fue Marcos Castro con el Ford del Azul Sportín, siempre en el TC Pista Mouras. Segundo, Juan Ignacio Maceira, el Juanchi. Tercero, cambiando de marca y de equipo, Matías Iván Frano. Cuarto, el montense Maximiliano Feito. Quinto, Emanuel Novo. Y sexto, Fernando Iglesias. Completaba en el séptimo lugar Ramiro Granara, el piloto de General Belgrano, el hombre de Granara House, el de Metalúrgica El Molino, que lleva la asistencia del Porrudo Biseglia, también de muy buen trabajo en clasifica. En el octavo lugar, Alberto Jaime, el de Vial Jaime, el de Ormaco, el de las Toscar Racing con el Dodge. Más atrás se ubicaba Pancho Bracco, Piera Ligi, De Ambrosi, González, los 12 primeros. Más atrás Dianina Sanasi, Morán, Mion, López, Hap Hap, Acosta, Nimo, Reutemann y Otto Frisler. Estos eran los protagonistas del TC Pista Mouras. También te vamos mostrando, como es habitual, al detalle, al milímetro, como a vos y a nosotros nos gusta vivir la pasión que nos une las camionetas, las pick-up que se hacían presente en esta nueva fecha de la temporada en el Roberto Mouras de La Plata. Lo viví, lo disfrutás como siempre por Automovilismo del Mouras, por mourastv.com.ar. Las camionetas que veíamos eran, y los pilotos que estaban presentes, Juan Pillanini, el de Salto, Valentín Aguirre, el de Arrecifes, Esteban Gini, el capitalino, Guillermo Ortelli de Salto, Andy Jaco, también del Gran Buenos Aires, Nico Pesucci, el de Olavarría. También se presentaba la camioneta del chaqueño Juan Manuel Pato Silva. Santiago Mangoni, el valcarceño, hacía su presencia. Cristian 12, Diego Martínez, Emanuel Moriatti, el de Lanús. Omar Gurí Martínez reaparecía, el entrerriano. Gastón Mazacán, el de Citibel, de La Plata. Cristian Ledesma, el marplatense. Maximiliano Juan, el piloto del pueblo de Merlo, y también se presentaba el de Corzuela, el chaqueño Augusto Carinelli. Eran 16 las máquinas habilitadas para esta nueva presentación del TC Pickup, que se daba cita junto al TC Mouras y al TC Pista Mouras para compartir este gran evento deportivo que vos, como siempre, lo vivís, lo disfrutás, te apasionás por Automovilismo del Mouras, por mourastv.com.ar, el canal oficial del Roberto Mouras de La Plata, que siempre, pero siempre te da más, llegando a todo el mundo desde nuestra plataforma oficial, desde nuestro canal oficial, con todo el acontecer del deporte motor. Seguimos mostrándote al detalle, al milímetro, una recorrida más por la zona de boxes para que puedas apreciar a los protagonistas, a los equipos, cómo se trabajan las promotoras, las chicas lindas, como siempre, la gran familia del automovilismo, y realmente con un marco de público que superaba ampliamente las 5.000 almas que se daban cita para compartir este gran evento deportivo automovilístico, con la presentación en una nueva fecha del campeonato 2019 del Turismo 4000 argentino, del TC Pista Mouras, del TC Mouras, y por supuesto también la frutilla de este fin de semana
el TC Pickup. Hacemos una última recorrida de boxes, señor director, y ya nos metemos de lleno con el espectáculo en pista. Cuando empezaba a levantar un poquito más la temperatura, levantaba la neblina, el sol se hacía esperar, lo íbamos a estar teniendo cerca de las 14 horas, cuando se abriera bien la cúpula celeste que cubría a todo el Roberto Mouras y a toda la campiña bonaerense en la mañana de este domingo 19 de mayo del 2019. De esta manera terminamos recorriendo la zona de boxes y ya te invitamos a compartir las notas previas con los pilotos de lo que nos decían en la calle de boxes los protagonistas, tanto del 4000 argentino, del Mouras, del TC Pista Mouras y del TC Pickup, y luego pegadito a ello las finales para vivir a pleno, a fondo, a pura adrenalina, esta pasión que nos une, que es el deporte motor, desde el canal oficial del Roberto Mouras de La Plata, primer autódromo en la República Argentina, con plataforma oficial web televisiva para toda la actividad de cada fin de semana, para vivir junto a vos la pasión que nos une, que es el deporte motor. Por eso te decimos siempre gracias por acompañarnos en automovilismo desde el Mouras, por mourastv.com.ar. Para construir, todo está en Preorsa. Venta de hormigón elaborado y premoldeados. Bebederos para hacienda, caños de cemento, zarcos y alambrados. Galpones y tinglados, bolsones de piedra y arena. Cemento Avellaneda, calidad y cal milagro. Pegamento perfecto, hierros Asindar. Cañerías y accesorios Polimex. Preorsa, al servicio de su obra. Ruta 205, kilómetro 180-400. Teléfono 450-944. Rectificación Vivini incorporó el primer centro de mecanizado del país para el rectificado de motores. Hoy rectificamos, bruñimos y superficie en una hora. Escuchó bien, en una hora. Y en solo 3 horas le entregamos el motor encamisado. Sí, solo 3 horas para entregarle el motor encamisado. Rectificación Vivini sigue incorporando tecnología de punta. Avenida Mitre 821, teléfono 421-460. Verano de 1974. Cuatro amigos que recorrieron 5 estados durante 28 días. Y un largo camino que quedó grabado para siempre. Bienvenido Mustang. Bienvenidas nuevas historias.
La tendencia que nunca cambia es venir a conocer las tendencias a Las Toscas. Encontrará las mejores marcas de indumentaria, formal, informal, deportiva, para hombres, mujeres y niños. Con más de 90 marcas de primera línea. Librerías, joyerías, perfumerías, variedad de servicios para el cuidado y la estética personal. Cafeterías y restaurantes de primera calidad. Todo el confort que necesitas, encontrarlo en Las Toscas Canin Shopping. Formosa y Castec. Canin, Las Toscas. Te queda bien. Someday. He gave the reasons he should go. He said things he hadn't said before. He was so. Para construir, todo está en Preorsa. Venta de hormigón elaborado y premoldeados. Bebederos para hacienda, caños de cemento, zarcos y alambrados. Galpones y tinglados, bolsones de piedra y arena. Cemento Avellaneda, calidad y cal milagro. Pegamento perfecto.
Hierros Asindar, cañerías y accesorios Polimex. Preorza, al servicio de su obra. Ruta 205, kilómetro 180-400. Teléfono 450-944. Semáforo que pasa de rojo a verde, se ponía en marcha la segunda final del fin de semana. Lo viví, lo disfrutás, te apasionás por automovilismo del Mouras, por mourastv.com.ar, el canal oficial del Roberto Mouras de La Plata. Te vamos contando que la punta en el TC Pista Mouras la viene haciendo y luchando ahí palo y palo Marcos Castro y también Juanchi Maceira. Más atrás se prende Ramiro Granada cuando hay un toque en el curbón en los primeros metros de carrera. Sale el Pescar, se neutraliza la competencia. Ya los tenemos en la recta principal. Verde, 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 verde. Se pone en marcha una vez más la competencia. La punta la hace Marcos Castro. Más atrás viene peleando el Juanchi Maceira. Se prende Otto Frizzler. Se prende Ramiro Granara. Se prende Nicolás Morán. Hace lo propio Fernando Iglesia. Franco de Ambrosi también se suma a la lucha. Maximiliano Feito, palo y palo. José Luis López también hace lo propio. También Willy Jaime, el piloto de Ormaco, el de Jaime Vial, el de las Tosca Racing. Más atrás el Jab Acosta, Jan Reutemann, Eddie Mignon. De esta manera seguimos viendo Dino Piralici que se va retrasando. De esta manera te decíamos, vamos viendo el desarrollo de la competencia. Te vamos contando mientras se van acomodando los protagonistas en la fila india, que la primera serie la ganaba Marcos Castro, que viene ganando con el Ford del Azul Sporting, el de Quequén. Segundo fue Matías Iván Frano con el Dodge. Tercero Manuel Novo. Cuarto Ramiro Granara, el de Granara House, el de Metalúrgica, el Molino, el piloto de General Belgrano, que lleva la mecánica y la asistencia del equipo del Cornudo Viseglia. Cuarto lugar para el quinto, Franco D'Ambrosi. Sexto, Juan Nimo, el gatito. Séptimo lugar, el Shap Shap, el seudónimo. Octavo, el Iñón. Noveno, Yanina Sanasi, la joven piloto argentina que estuvo incursionando también, por supuesto, en Europa, en los monopostos. Décimo lugar para Eduardo Bracco. Décimo primero, a otra de las promesas del automovilismo, el pequeño, gran gigante Otto Frizzler. Promedio, el ganador, 159 kilómetros, 360 metros a la hora. Récord de vuelta que daba para Marcos Castro. Esta era la primera batería mientras seguimos apreciando el desarrollo de la finalísima, que lo tiene a Marcos Castro como líder, que la lucha ahora es entre Granara y Frizzler. Más atrás Morán, Iglesias y D'Ambrosi, Feito, López, Sanasi, Acosta, Jab. Más atrás vienen cerrando Reutemann, Mion, Maceira, que ya se fue a la zona de boxes con dos vueltas menos por inconveniente en la selectora, en el trazado de 4.400 metros de cuerda, con vueltas menos ya viene Maceira. Piralici también pasa con él lo propio, no iba a ser de cumplimentar la clasificación Matías Iván Frano, que se tocaba en la largada, Emanuel Novo, ni tampoco Rodrigo González, eran los que quedaban al costado del camino. Juan Nimo también con dos vueltas quiso retomar, pero se tuvo que ir a la zona de boxes. Y Alberto Jaime, el piloto de las Tosca Racing, también sufría un toque a la salida del amplio curvón del Mouras de La Plata, que luego se desparramaría sobre la banquina y no va más para el piloto de las Tosca Racing, el de Ormaco, el de Jaime Vial. De esta manera seguimos compartiendo lo que ocurría con la segunda serie clasificatoria. La ganaba Juan Ignacio Maceira. Segundo, Dino Piralici Pampiano. Tercero, Rodrigo González. Cuarto, Jan Reutemann. Quinto, Nicolás Morán. Sexto, Fernando Iglesias. Séptimo, Montense, Maximiliano Feito. Octavo lugar para José Chilo López. Noveno, Gabriel Acosta. Y décimo, Alberto Jaime, el de las Tosca Racing. Promedio ganador, 158 kilómetros, 784 metros a la hora. El récord de vuelta para Juanchi Maceira en la vuelta 1 con un tiempo de 1 minuto 38 segundos, 432 milésimas a un promedio 150 kilómetros, 923 metros a la hora. De esta manera seguimos apreciando las imágenes que nos proporciona la finalísima del TC Pista Mouras,
por Automovilismo de Mouras, por mourastv.com.ar, el canal oficial de Roberto Mouras de La Plata. Te contamos que a la postre la bandera cuadros el triunfo, mientras seguimos apreciando las últimas vueltas de carrera, quedaba en manos de Marcos Castro, el del azul Sporting con el Ford, tras 15 vueltas clavado un tiempo de 30 minutos, 0,1 segundo, 613 milésimas para ver la bandera cuadros en primera ubicación. Te contábamos que no registraba un paso Frano, Novo y González, que se tocaban en el curbón. Segundo, Otto Frisler, de muy buen trabajo con el Ford, a 2 segundos, 587 milésimas. Tercer lugar para la Dodge de el porrudo Viseglia, que comanda el piloto de General Belgrano, formado en el karting de la Cuenca del Salado, el belgranense Ramiro Granara, de muy buena faena para el joven piloto y rápido piloto que tiene General Belgrano. Ramiro Granara se quedaba con el tercer escalón del podio, el de Metalúrgica El Molino, el de Granara House. Cuarto lugar iba a ser para Nicolás Morán con el Ford, el quinto para Fernando El Morro Iglesia con el Chevrolet San Pedrino, sexto lugar para Franco De Ambrosi con el Ford. Iban completando en el séptimo lugar y sumando puntos para el campeonato Maximiliano Feito con el Ford, octavo José Luis Chiro López con Ford, noveno Yanina Sanasi con el Chevrolet, décimo lugar para Gabriel Acosta, décimo primero Jab Jab, décimo segundo Jan Reutemann, ya con una vuelta menos se ubicaba Jab Jab y Jan Reutemann en el décimo primero y décimo segundo lugar. Eddie Mion iba a ser décimo tercero, décimo cuarto Juan Chimaceira con 12 giros, décimo quinto Dino Pieralisi con 10, los clasificados en el 15º lugar con 10 vueltas para el pampeano. De esta manera nos vamos metiendo en los últimos metros de carrera. Va a ganar Marcos Castro, segundo va a ser Otto Frisler, tercero va a ser Ramiro Granara, el de General Belgrano. De esta manera ingresan al amplio curbón que lo deposita en la recta principal, flamea la bandera cuadros. Va a ganar Marcos Castro, va a ganar, ganó, triunfo para Marcos Castro, segundo lugar para Otto Frisler, tercer escalón del podio para Ramiro Granara, el piloto de Granara House, el de General Belgrano, el de Metalúrgica El Molino. Completaron el clasificador, cuarto Nicolás Morán, quinto Fernando El Morro Iglesia, sexto lugar para Franco De Ambrosi. Cierran el clasificador en séptimo lugar el de San Miguel del Monte, Maximiliano Feito con el Ford, octavo José Luis Chiro López, noveno Yanina Sanasi, décimo Gabriel Acosta, décimo primero Jab Jab y décimo segundo Jan Reutemann. Ahora sí, dialogamos con los protagonistas. Marcos Castro Serrano, felicitaciones. Se dio la victoria. Sí, trabajamos mucho para esto y bueno, se dan los frutos. El equipo trabajó muchísimo en todo el fin de semana, los motoristas, todo el Azul Sport Team. Y bueno, encontramos un auto que tiene un ritmo increíble. En lo último mostramos que teníamos un auto a batir. Aceleramos las últimas vueltas y hicimos una gran diferencia. Contundente desde que lo tiraron a pista, ayer un buen trabajo en la serie y hoy hiciste una gran final. Sí, sí, desde que llegamos acá sabíamos que teníamos mucha fe en que el auto andaba bien y el circuito nos cae mejor con la chicana, así que se dieron todo para nosotros y nos pudimos llevar un fin de semana completo. ¿Venías cortado adelante cuando salió el auto de seguridad? ¿Pensaste que se te podía complicar? No, porque veníamos cuidando el auto y seguíamos haciendo diferencia, así que en lo último sabíamos que teníamos un auto más rápido y pudimos acelerar las últimas vueltas para mostrar. Una temporada de estreno excelente, Marcos, primero en el campeonato, conseguiste la victoria, imagino que ilusiona pensando en la etapa final. Sí, hoy ya si ganamos la etapa regular, entramos con mucho más puntos que el resto, así que sería buenísimo. ¿Estabas ansioso por conseguir la victoria? ¿Estabas tranquilo? No, estaba muy tranquilo. Tenemos un auto que anda muy bien en todos los circuitos y sabíamos que en alguna de estas iba a dar. No nos íbamos a volver locos por ir a buscarla, hacer una maniobra que no valga la pena. Y la esperamos muy tranquilo y se dio esta carrera, por suerte. A disfrutar de la victoria. Muchas gracias. El ganador del TC Pista Mouras. Gran carrera, chiquitín, tuviste que hacer, tuviste que manejar bastante. Sí, bueno, una muy buena carrera. La verdad que agradecer al equipo, un gran auto. Arrancamos el sábado un poco complicados. Quedamos segundos, pero después nos sacaron la vuelta por tapar la vuelta a un rival. En la serie me toqué con ese rival, la verdad que fue un sábado para el olvido. Pero bueno, largamos 21 la final. Largué tranquilo, pues sabía que no iba a poder hacer maniobras muy al límite, no quería romper nada. Y cuando vi un roce ahí en el curbón, vi humo y un auto cruzado, no dudé. Apreté el freno, puse primera y esperé a que pasaran los roces, que salieran para atrás, que se despejara la pista, salí. Y bueno, ahí pude avanzar un poco, quedé en el puesto 11. Y después, nada, sabía que tenía un gran auto,
así que era capitalizar los roces o saber aprovechar el auto para hacer buenas maniobras y bueno, llegar a donde llegamos. No fueron todos roces, hiciste grandes maniobras, Granada lo pasaste muy bien. Creo que por ahí, si el auto de seguridad te hubiese tenido atrás de Castro, lo podría haber ido a correr. Sí, yo opino lo mismo, pero bueno. Granara y Morán me frenaron un poco porque contaban con un gran motor en la recta. La verdad que me sorprendí, pero adentro la verdad que mi auto era impresionante, iba muy bien, así que eso fue la clave que nos permitió avanzar. Puntos importantísimos en el campeonato, todo se sigue estando ahí adelante, que es bueno, y la victoria está al caer. Sí, la verdad que sí, yo creo que esta fecha, si hubiésemos largado entre los cinco, la historia hubiese sido otra, pero bueno, ya está. No hay que lamentarse, llegamos segundos y es muy bueno. A disfrutar del podio, Otto, felicitaciones. Dale, dale. Otto Fritzler. Ramiro Granada, felicitaciones. ¿Cuánto falta así un podio? Fua, loco, un montón. No, la verdad, un envión increíble. Venía corriendo, venía nervioso, emocionado, todo, ¿no? Muy difícil todo. Por suerte se pudo dar y nada, increíble. Quiero agradecer a la familia, al equipo, a todos que hacen un esfuerzo increíble y los quiero mucho. Un premio importante porque nunca bajaste los brazos, siempre pusiste el hombro, pusiste el pecho en las malas cuando no te tocaba y ahora empiezan a lograrse los resultados. Sí, ni hablar, se me viene dando a poquito y vengo disfrutando todo a la vez luchándola y nada, todo muy lindo. Bueno, un podio que te afirma en el campeonato, que ilusiona para lo que viene, el auto sigue mejorando y evolucionando carrera tras carrera. El auto viene evolucionando, yo vengo evolucionando, esto en verdad en la cabeza me viene muy bien y nada, que no queda más nada que agradecer. A disfrutar del podio, a festejarlo, Ramiro, que lo tenés merecido y a seguir trabajando con todo el equipo. Muchas gracias, muchas gracias. Ramiro Granada. Muy bien. No, te pasaste de altas cumbres, va para San Luis. Salud. Uy, ¿qué tengo? ¿Cuántos kilómetros? ¿500 kilómetros? Che, ¿llegaré el fin de junio? Metele pata. Listo, nos vemos, adiós muchachos. ¡Vamos, Marcelo! Verano de 1974. Cuatro amigos que recorrieron cinco estados durante 28 días. Y un largo camino que quedó grabado para siempre. Bienvenido Mustang. Bienvenidas nuevas historias. La tendencia que nunca cambia es venir a conocer las tendencias a las Toscas. Encontrará las mejores marcas de indumentaria, formal, informal, deportiva, para hombres, mujeres y niños. Con más de 90 marcas de primera línea, librerías, joyerías, perfumerías, variedad de servicios para el cuidado y la estética personal, cafeterías y restaurantes de primera calidad. Todo el confort que necesitas, encontrarlo en Las Toscas Canin Shopping, Formosa y Castec. Canin, Las Toscas, te queda bien. Para construir, todo está en Preorsa. Venta de hormigón elaborado y premoldeados. Bebederos para hacienda. Caños de cemento, zarcos y alambrados. Galpones y tinglados. Bolsones de piedra y arena. Cemento Avellaneda. Calidad y Calmilagro. Pegamento perfecto. Hierros Asindar. Cañerías y accesorios Polimex. Preorsa. Al servicio de su obra.
Ruta 205, kilómetro 180-400. Teléfono 450-944. Rectificación Vivini incorporó el primer centro de mecanizado del país para el rectificado de motores. Hoy rectificamos, bruñimos y superficie en una hora. Escuchó bien, en una hora. Y en solo 3 horas le entregamos el motor encamisado. Sí, solo 3 horas para entregarle el motor encamisado. Rectificación Vivini sigue incorporando tecnología de punta. Avenida Mitre 821. Teléfono 421-460. Se ponía en marcha la finalísima del TC Mouras. De esta manera comienzan a transitar las 18 vueltas faltadas para la final del TC Mouras. En el trazado, 4.400 metros de cuerda, el grande con chicana, la punta la hace Hernán Palazzo, el del Dole Racing, seguido del Dani Nefa, también del Dole Racing, el subcampeón. Más atrás se prende Lucas Panarotti, el de Bernal. Pedro Boero también hace lo propio con la Dodge del Marto. Martos Med en Merlo, quinto lugar para Francisco Hernández, palo y palo vienen los muchachos, se suma Maxi Vivot también a la lucha, el del DRC Team, también hace lo propio Agustín Martínez, qué linda carrera Lucas Carabajal, ponen todos los muchachos, esa es la cabecera, ese es el primer pelotón, en el segundo Nicolás Impiombato, Marcos Landa el uruguayo, Lucas Granja, José Razuc, el piloto de Pergamino, el de las Tosca Racing. Más atrás viene Sebastián Salce, el del Verdi. Nicolás Moscardini con el Ford, el platense. También otro piloto formado en el karting de la Cuenca del Salado. Más atrás Gastón Lobalvo, Gandulia, Novak, Tomaselo, Juan José y Tomaselo, Juan Manuel, todos con el total de vuelta al puntero. Ya se iba rápidamente a la zona de boxe Juan Escoltore, ya que giró 3 vueltas nada más. El Juanchi de San Isidro y Saladillo, Juancito Escoltore, ex TC Roque Perense, también se iba rápidamente a la zona de boxes en la vuelta 9. Nicolás Girardi con el Ford. De esta manera estamos viviendo, compartiendo el desarrollo de la competencia del TC Mouras, campeonato al rojo vivo. La punta es de José Hernán Palazzo con el Dodge, seguido de Daniel Nefa con el Chevrolet. Más atrás Lucas Panarotti con Dodge, se prende Pedro Bueno con el Dodge también. Qué linda carrera como vienen los muchachos. Para destacar de buen trabajo Maximiliano Vigot, el piloto Río Uruguay Seguros, el de Entre Ríos. Más atrás Agustín Martínez, Lucas Carabajal que suma puntos para el campeonato, Impiombato que no las tuvo todas consigo, estuvo muy rápido el día viernes y el día sábado, pero no para esta final que está complicándosele, ubicándose en el 9º lugar. Más atrás Marcos Landa, qué linda carrera como vienen los muchachos. José Razum no tiene el auto contundente para esta carrera como lo tenía para la anterior. El pergaminense, el hombre de Ben Simón, el piloto que representa a las Tosca Racing. Salce también viene ahí luchando en el 13º lugar. Moscardini en el 14º, el segundo pelotón de la competencia. Qué linda carrera como vienen los muchachos, ¿eh? Palo y palo, y te vamos contando que pase y siga para el 76 de Moscardini por toque al auto de Juan Escoltor, el número 15 de Juan. Ha percibido el 171 de Gerardi por toque al 37 de Tomaselo, hijo. De esta manera, la deportiva que nos arroja todos los detalles, todo al milímetro, como vos y a nosotros nos gusta vivir, la pasión que nos une, que es el deporte motor, por automovilismo del Mouras, por mourastv.com.ar, el canal oficial
del Roberto Mouras de La Plata. Te contamos que el promedio del ganador, que iba a ser José Hernán Palacio, iba a ser de 154 kilómetros, 235 metros a la hora. El récord de vuelta iba a quedar para el Dani Nefa en la vuelta 2 con un tiempo de 1 minuto 37 segundos, 379 milésimas a un promedio, 162 kilómetros, 663 metros a la hora. Seguimos apreciando el desarrollo de la finalísima del TC Mouras, campeonato que empieza a tomar color, que empieza a tomar temperatura con este nuevo triunfo a la bandera cuadros del piloto del Dole Racing. Máquina número 119, José Hernán Palazzo, seguido el Dani Nefa. Palazzo para llevarse el triunfo con el Dodge. Iba a aplicar un tiempo a las 18 vueltas del trazado, 30 minutos, 48 segundos, 608 milésimas. Segundo el Dani Nefa, que quedaría a una diferencia de 7 segundos, 0.34. Tercer lugar para Lucas Panarotti, a 7 segundos, 132 milésimas. Boero cuarto, que quedaría a 7 segundos, 690 milésimas. Realmente entre el segundo y el cuarto, todos en una baldosa. Un Chevrolet aguantando, dos Dodge apretando y un Dodge escapándose en la punta. El de su compañero de equipo, el de José Hernán Palacio, haciendo un trabajo de equipo con Dani Nefa, sumando puntos ambos y peleando por el campeonato limpiamente bajo el techo de las huestes del Dole Racing de los hermanos Jaco. Más atrás, bien ubicado en el quinto lugar, Francisco Hernández. Sexto viene Maximiliano Vivot con el Chevrolet, volviendo a los lugares de privilegio. Séptimo lugar para Agustín Martínez, el hijo de Marguri Martínez, que hace escuela, que viene en silencio, que no muestra las uñas, pero que en cualquier momento va a ganar y va a decir: aquí estoy yo. Tiene todo el potencial humano y todo el potencial mecánico y la experiencia de su padre para ser protagonista rápidamente en lo que va del año, en su primera temporada en el TC Mouras. Se ubicaría en el séptimo lugar, octavo Lucas Carabajal, el último ganador, el chaqueño. Noveno lugar, Nicolás Impiombato, el décimo para Marcos Landa. Décimo primero, Lucas Granja. Décimo segundo, José Razuca, el pergaminense, el de las Tosca Racing. Décimo tercero, el de Alberdi, Sebastián Salce. Décimo cuarto, el platense, Nicolás Moscardini. Décimo quinto, Gastón Lobalvo. Más atrás cierran el clasificador, Gandulia. En el 16º lugar, 17º, Leandro Novak. Tomaselo padre y Tomaselo hijo, todos con el total de vuelta del ganador, 18 vueltas que cumpliría José Hernán Palazzo, que ya entra en la última vuelta de carrera. Va a ganar José Hernán Palazzo. Ya está en la contrarrecta, que lo deposita en la cabecera. Amplio curvón hacia la recta principal. Flamea la bandera cuadros. Va a ganar José Hernán Palazzo. Va a ganar. Ganó. Triunfo para el Dodge de Palazzo. Segundo lugar para el Chevrolet de Daniel Nefa. Tercer escalón del podio para Lucas Panarotti con el Dodge. Completaron el clasificador Pedro Boero cuarto, quinto Francisco Hernández, sexto Maximiliano Vivot. Cierran la clasifica, séptimo Agustín Martínez, el entrerriano. Octavo el chaqueño Lucas Carabajal. Noveno Nicolás Impiombato de Rodríguez, General Rodríguez, por supuesto, provincia de Buenos Aires. Décimo lugar el uruguayo Marcos Landa, Uruguay y Mar del Plata. Décimo primero Lucas Granja. Décimo segundo el pergaminense José Razuc, el de las Tosca Racing, el de Ben Simón. Cerraron el clasificador, décimo tercero Sebastián Salce de Alberdi. Décimo cuarto Nico Moscardini de La Plata. Décimo quinto Gastón Lobalvo. Décimo sexto Gabriel Gandulia. Décimo séptimo Leonardo Novak de Hurlingham. Décimo octavo Juan José Tomaselo. Y décimo noveno Juan Manuel Tomaselo. Todos con el total de vuelta del ganador José Hernán Palazzo. Cierra la clasifica Gherardi y Juan Escoltore. Final, final para lo que fue la finalísima del TC Moura. Lo viviste, lo disfrutaste, te apasionaste. Como mismo el Mouras por mourastv.com.ar. Ahora sí, dialogamos con los protagonistas. La clave estuvo en la largada. Sí, sí, muy contento. Me tiré por afuera. Así que nada, contento. Y bueno, nada, agradecido a todo el coro de la Racing, a mi motorista Martín Costanzo, a todos los que me apoyan. Y nada, también agradecer a Ani por los códigos que tuvo. Yo me tiré un poquito jugado por el curvón, pero fue con grip siempre y con códigos. ¿Se cambió algo de la serie de ayer a hoy? No, nada, absolutamente nada.
mejoramos un poquito unas partes de la trompa para modificar la temperatura de aceite y de agua, pero nada que influya en el rendimiento del auto. Había que hacer una pequeña diferencia y después, bueno, la lucha que tuvo justamente Daniel atrás te benefició para ir tranquilo a la victoria. Sí, me benefició eso y bueno, como te digo, muy agradecido a todos, a todos los que me apoyan y bueno, vamos con todo, que queda mucho. La última, ¿en qué sector era muy, muy bueno tu auto y en otro que por ahí no lo era tanto? A mí me costaba un poco de la primer S, el tránsito de la primer S, y después lo que era la chiquitita acá y toda la redonda, iba muy bien mi auto, así que nada, muy contento. ¿Segunda victoria en el año? Sí, muy contento. 16 puntos creo que en el playoff, pero lo que no estoy seguro es que si gana la etapa regular se los cuentan, ¿no? Sí. Claro. Bueno, aquí por eso. Bueno, lo mejor y a disfrutarlo en familia y con el equipo. José Hernán Palacios. Muy bien. No, te pasaste en altas cumbres, va para San Luis. Uy, ¿y qué tengo? ¿500 kilómetros? Che, ¿llegaré el fin de junio? Listo, nos vemos, adiós muchachos, vamos. Sunday. He gave the reasons he should go. He said things he hadn't said before. He was so. Semáforo que pasa de rojo a verde, se ponía en marcha la finalísima del TC Pickup, cerrando el espectáculo del fin de semana. El trazado Roberto Mouras de La Plata, el trazado de 4.265 metros de cuerda, el trazado grande sin chicana del Mouras de La Plata, la punta la viene haciendo el último ganador, el de Salto, Juan Pablo Giannini. Seguido más atrás de Valentín Aguirre, se prendía el tubo Gini en los primeros metros y se iba rápidamente a la zona de boxes con inconvenientes en la planta impulsora, más precisamente en el sistema de corte eléctrico del motor y de las vueltas que arrojaría el motor del tubo Gini. Con toda la bronca salida de la zona de boxes, les puedo asegurar, más atrás Andy Jaco se prendía
el Nico Pesucci, también hacía Juan Manuel Silva lo propio, Mangoni, 12, de muy buen trabajo, Diego Martínez también se sumaba, Moriatis, Omar Guri Martínez, Gastón Mazacane, Cristian Ledesma, que se iba rápidamente a la zona de boxe también con toda la bronca. También se prendía ahí Maxi Juan con la Toyota del equipo de Jacobo Román. Más atrás viene Alberto Carinelli, el de las Toscar Racing. De esta forma estamos compartiendo el espectáculo de la finalísima del TC Picap. La punta la hace Juan Pillanini, pero mientras tanto te contamos que en la clasifica del día sábado el más rápido era la Ford Ranger del piloto Salto, clavaba un tiempo de 1 minuto 31 segundos, 999 milésimas para ser el más rápido. Segundo, Valentín Aguirre con la Nissan a 238 milésimas. Así vienen en la carrera, palo y palo, los dos muy cortados. Tercero se ubicaba Esteban Gini con la Toyota. Cuarto, Guillermo Ortelli con la Nissan. Quinto, Andy Jaco con la Toyota. Sexto lugar para Nicolás Pesucci, el de la Barría con la Ford Ranger. Séptimo, Juan Manuel Pato Silva, estelar de la clasifica del día sábado, también con la Ford Ranger. Octavo lugar para Santiago Mangoni con la Volkswagen Amarok. El noveno para Cristian 12 con la Chiva. El décimo lugar para Diego Martínez con Ford. Décimo primero en clasifica Emanuel Moriatis con la Nissan, que estaba debutando en el TC Pickup. El mago Emanuel, el de Lanús. Mientras tanto seguimos compartiendo el desarrollo de la competencia y te contamos que en clasifica del día sábado quedaba Omar Guri Martínez ubicado con la Ford Ranger en el décimo segundo lugar. Décimo tercero Gastón Mazacane, décimo cuarto Cristian Ledesma con la Toyota del Mar Plata, décimo quinto Maxi Juan, el del gobierno del pueblo de Merlo, el merlense con la Toyota del equipo de Jacobo Román. Décimo sexto lugar en clasifica para Augusto Carinelli con la Toyota de las Toscar Racing. El promedio en clasifica para el hombre que viene ganando, para el de Salto, Juan Pablo Giannini, 155 kilómetros, 833 metros a la hora. Esto es lo que pasaba el día sábado. La punta la viene haciendo el poleman y el último ganador, Juan Pablo Giannini, de muy buen trabajo con la camioneta Ford Ranger. El piloto es alto. Más atrás viene Valentín Aguirre con la Nissan. El JP Carrera se prende en la lucha. La Ford de Juan Manuel El Pato Silva. Nico Pesucci hace lo propio. Emanuel Moriatti, que está debutando y cosechando buen trabajo. En el cuarto lugar, Andy Jaco, siempre expectante con la Toyota. No baja de los seis primeros lugares en cada competencia. Mangoni también en su primera aparición con la Volkswagen Amarok. Está ubicado en el sexto lugar. Gastón Mazacane, prolijito, séptimo. No descolla tanto en los lugares de privilegio, pero tampoco muy atrás en la fila india. Buen trabajo para Cristian 12 con la Chiva, que se prende entre los 10 de adelante. Diego Martínez, Omar Martínez y Maxi Juan, que hace un muy buen trabajo también, ubicándose en el décimo primer lugar, el piloto de Merlo, en la zona oeste del Gran Buenos Aires, el ex campeón del TC Pista, Maxi Juan, que se prende con un medio mecánico óptimo en el décimo primer lugar. Más atrás, ya con vueltas menos y yéndose a la zona de boxes, Augusto Carinelli, que registraba un solo paso. Cristian Ledesma, tres vueltas con 15, se iba Esteban Gini a la zona de boxes, al igual que Guillermo Ortelli, con toda la bronca, por supuesto. 16 eran las vueltas pactadas y de esta manera estamos compartiendo el desarrollo de la competencia. Cuando faltando una vuelta iba a tener inconvenientes de electricidad, se le apagaba el motor a Juan Pablo Giannini y quedaba en la punta Valentín Aguirre, sacándole una vuelta a Juan Pillanini con ese inconveniente. De esta manera estamos viviendo el desarrollo de esta atrapante competencia del TC Pickup, la categoría Vedette. Todos van a ver las Pickup. Realmente una categoría que sigue creciendo a pesar de la crisis socioeconómica del país. Hace un esfuerzo grande todos los pilotos y todos los equipos y el público, pero realmente gustan mucho las camionetas y esto demuestra de que siguen siendo la vedette del automovilismo argentino. La punta la hace entonces, después del golpe de escena que podíamos apreciar cuando se iba quedando Juan Pillanini, la punta de Valentín Aguirre. El piloto
perteneciente a Recife. Clavaría un tiempo de 25 minutos, 11 segundos, 0.58 milésimas para ver la bandera cuadros tras 16 vueltas al trazado de 4.265 metros de cuerda. Segundo iba a ser Juan Manuel Pato Silva, un segundo, 299 milésimas. Tercero, el Nico Pesucci, a 4 segundos, 757 milésimas. Cuarto, Emanuel Moriatti se ubicaría. Quinto, Andy Jaco. Y sexto, Santiago Mangoni. El promedio del ganador de Valentina Aguirre iba a ser de 162 kilómetros, 571 metros, 77 metros a la hora. Récord de vuelta quedaba para Ortelli. Qué cañón tenía el Guille. Vuelta 6, 1 minuto, 33 segundos, 295 milésimas a un promedio de 154 kilómetros, 573 metros a la hora. El 77 de Carinelli no registró paso y se fue a la zona de boxes rápidamente el de Corzuela, el chaqueño. De esta manera estamos entrando en los últimos metros de carrera. Va a ganar Valentín Aguirre. Va a ser segundo el Pato Silva, tercero Pesucci, completa en el clasificador Moriatti, Jaco, Mangoni, Mazacane, Cristian 12, Diego Martínez, Omar Martínez y Maximiliano Juan. Todos con el total de vuelta del ganador, 16 vueltas con una vuelta menos. Gini, Ortelli, Giannini, Ledesma con 3 giros y Augusto Carinelli cierra el clasificador. De esta manera nos vamos metiendo ya en los últimos metros de carrera. Va a ganar Valentín Aguirre con la Nissan. Segundo va a ser Juan Manuel Pato Silva. Tercero Nico Pesucci. Ya están en la cabecera. Ya están transitando la recta principal. Va a caer la bandera cuadros. Va a ganar. Ganó. Triunfo para Valentín Aguirre. Un nuevo ganador en el TC Pickup. Valentín Aguirre es el de Arrecife. Segundo lugar, Juan Manuel el Pato Silva. Ganaba la Nissan. Segundo la Ford. Tercero Nico Pesucci con la Ford Ranger de Olavarría. Cuarto lugar para su debut, Emanuel Moriatti el de Lanús con la Nissan. Quinto, Andy Jaco con la Toyota. Y sexto, Santiago Mangoni el Valcarceño con la Volkswagen Amarok, también en su primera competencia. Luego se ubicaría séptimo Gastón Mazacane. Octavo, Cristian 12 con la Chiva. Noveno, Diego Martínez. Décimo, Marguerite Martínez. Y décimo primero, Maximiliano Juan, el piloto del gobierno del pueblo de Merlo. Décimo segundo quedaría Juan Pillanini, una vuelta menos. Décimo tercero, Ortelli. Décimo cuarto, Gini. Décimo quinto, Ledesma. Y décimo sexto, Augusto Carinelli. Final, final para la última presentación del TC Pickup en el trazado platense en esta fecha, que se completa con el espectáculo del TC Pickup. La próxima será el 9 de junio en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata. Una vez más, el TC Pista Moura, el TC Mouras, el TC Pickup, el Turismo 4000 argentino estará allí presente para vivir una nueva fecha de automovilismo por Automovilismo del Moura, por mourastv.com.ar, el canal oficial del Roberto Mouras de La Plata, que siempre, pero siempre te da más. Ahora sí, dialogamos con los protagonistas. Un buen resto de año, ¿no? A tratar de sumar puntos. Si no se puede ganar, ya tenemos una carrera ganada, que es muy importante. ¿La camioneta de Giannini es la camioneta a vencer? Hoy la mía. Muy bien, gracias. Gracias. Bárbaro, Valentín, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. La verdad que una carrera bastante entretenida para lo que fue para mí dentro de la camioneta, ¿no? Ya habías dicho desde ayer que estabas para pelear. Lo cristalizaste, lo buscaste vuelta tras vuelta a Juan Pillanini. Sí, venimos toda la carrera muy pegados, pero bueno, él venía cuidando muy bien la posición y se complicaba. ¿Sabías que o el único lugar era Valentín intentarlo allí, al fondo de la recta principal? Sí, porque acá en las partes internas del circuito se tiene que equivocar mucho para poder pasar, así que nada, había que tratar de agarrar la succión, cosa que él tenía muy buen motor, porque yo llegaba a la cola de él y cuando me abría agarraba todo el aire y me empezaba a venir para atrás, así que se me hacía muy difícil emparejarlo, ¿no?, al final de la recta. Qué lindo año se viene dando. Ya ganaste en TC y ahora ganás en TC Pickup. Sí, creo que tenemos que mantener buenos resultados para tratar de pelear ambos campeonatos. Gracias, Valentín. Muchas gracias, saludos. Valentín Aguirre.
con el Pato Selva. Voy a tomar lo último que dijiste hace un ratito en una nota, Pato, que te ilusionaste en el final con poder tener la chance de pelearlo también a Aguirre. Sí, cuando salí tercero, cuando quedé tercero, ahí el ritmo mío era muy rápido, pero después ahí en un dos o tres vueltas es como que decayó, se habrá calentado mucho el neumático trasero por ir en busca indudablemente de poder tener una chance por pelear la punta. Se me vino nuevamente Nico Pesucci, así que ahí a aguantar. Y bueno, después sobre el final pude hacer una diferencia con Nico nuevamente. Eso me dio la ventaja, me dio la tranquilidad de llegar al final de la carrera con mucha ventaja. Se queda Giannini sobre el final, así que un 1-2 para el JP, que viene muy bien. Pato, pregunto, si no hubiese habido tanta pelea con Pesucci por ese tercer lugar, ¿qué te parece? ¿Podría haber salido otra carrera? Sí, podría haber ido junto con la punta, porque el ritmo de las últimas vueltas lo demostraba, pero bueno, ya achicar esa diferencia era imposible. ¿Sienten que siguen evolucionando, desarrollando la camioneta? Porque estamos recién en el arranque del segundo año de la categoría. Sí, o sea, fue muy buena la prueba que se hizo el día de ayer, esa media hora. Nos dio la posibilidad de evolucionar, de hacer cambios en pista que antes no lo podíamos hacer por lo corta que eran las tandas, y mejoraron notablemente, sobre todo en el ritmo de carrera. Patito, bueno, a disfrutar del trofeo, del podio, de los puntos. Gracias, cariño a todos. El Pato Silva. Pato Juan Manuel Silva. Nico Pesucci, felicitaciones. 3 de 3, venís derecho. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad que sí, mejor imposible el arranque del año. 3 podios en 3 carreras. Prendido muy de firme en el campeonato, así que bueno, muy contento. Falta un poquito para luchar de firme por la victoria. Falta un poquito y nada. Yo creo que esta carrera estábamos como para pelear. Cuando se queda el tubo ahí en 2 o 3 curvas, me enrido un poco, ahí me alcanza el Pato y me pasa, y después ya se me escapó el lotecito adelante porque me pongo a pelear con el Pato, y a su vez nos agarró una fallita, que para mí es el cable captor, y ahí se me empezaron a escapar, pero creo que estábamos como para, si bien en clasificación quedamos a 4 décimas, creo que no estábamos firmes, creo que ahora en carrera estábamos, aunque sea, para intentar arrimarnos a la punta. Me parece que los cambios reglamentarios hicieron que la clasificación fuera ajustada. Muy ajustada, y va a ser cada vez más, porque bueno, se van sumando pilotos y cada vez pilotos más rápidos, las camionetas se van evolucionando y se van emparejando todo. Bueno, lo personal, una gran regularidad, Nico, y venís manteniendo un gran protagonismo. Sí, eso es lo importante, es un campeonato largo sin playoff, y hasta ahora estamos sumando en todas, así que creo que esa es la clave, hay que seguir por este camino. A disfrutarlo. Dale, gracias, agradecer a todo el equipo, a los sponsors, a toda la gente de la barriga, un abrazo grande. Nico Pesucci. Lady, she made me nervous. She took me in and gave me breath.
breakfast. And she said, do you come from a land down under?